en vivo, imágenes en directo, aquí en la zona de Pilar. Vamos a repasar, esto es kilómetro 6 de la ruta 25, el lugar del accidente, donde alrededor de las 6:30 de la mañana un camión semirremolque embistió de frente a un auto, un Corsa, con 4 ocupantes a bordo. Los 4 perdieron la vida en el accidente. El camión, que iba sentido Moreno desde Pilar, y el auto, que venía en el carril que ahora está por liberarse. Algunos testimonios que hablaban de un auto zigzagueando. Algún otro testimonio que habla de un intento de sobrepasar a un auto, y en ese momento no llega a hacer la maniobra correspondiente para volver a encauzarse sobre su mano. Intenta, viendo que el camión venía de frente, ir hacia la banquina contraria, y allí es donde tampoco logra esa maniobra y queda puesto de frente con el camión que, insisto, venía sentido Moreno. Ustedes empiezan a ver cómo la gente de tránsito de Pilar está empezando, luego de más de 3 horas de corte total a esta altura de la ruta, empezar a habilitar el tránsito. Estos autos que ustedes ven son los que están yendo hacia la Panamericana, digamos, hacia la zona de Pilar. Acaban de terminar las maniobras, incluso con elementos mecánicos para poder retirar los cuerpos en el bollo de chapa que ha quedado convertido el auto, realmente deshecho. Uno de los cuerpos fue expulsado en el momento del accidente, los otros 3 quedaron atrapados en el auto que finalmente lograron sacar. Tanto es así que todavía no se logró dar con documentación como para poder hacer la comunicación correspondiente a familiares y demás, que imaginen ustedes, a partir de la noticia del accidente, evidentemente, quien sepa que tiene un familiar y con estas características del auto, que no pudimos mostrar ni siquiera la chapa, por la imagen que decíamos, ¿no? De un auto deshecho, un Corsa 1.6, gris. 3 hombres y una mujer viajaban, de aproximadamente 30 años, de entre 30 y 40 años. Me decía gente que está trabajando en este lugar, porque además sigue la gendarmería, porque están los bomberos, personal de rescate de allí, de bomberos. Y vamos a acercarnos a ver qué nos puede decir. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Ramón Pared, comandante mayor Ramón Pared, jefe de bombero Pilar. ¿Qué nos puede contar respecto de lo que pasó? No hay mucho para contar, está toda la vista. Nosotros cuando llegamos, bueno, en realidad 6:25, 6:27 de la madrugada, recibimos un llamado de auxilio persona. Cuando llegamos al lugar, nos encontramos que un choque de frente, bueno. ¿Quién llama? ¿El chofer? No sé quién nos llama. En realidad recibe la guardia, recibe el llamado, y cuando llegan acá al lugar se encuentran con todo este panorama, ¿no? Sí. 3 varones y una mujer, ¿las edades? No sabemos, porque en realidad le sacamos la cabeza cubierta, eso lo sabe la policía. Nosotros lo que hicimos es, llegamos al lugar, contratamos que somos el hospital también, la gente del hospital, contratamos la muerte de los 4, y lo que hicimos, volvimos y después volvimos ahora a cortar el auto para sacarlo, ¿no? Sí, muy difícil la tarea, el auto quedó completamente abollado. Sí, porque el camión le pega de costado y lo aplastó. ¿En qué condiciones se sabe que está el chofer del camión? No lo sé, porque cuando llegamos nosotros, justo la ambulancia lo estaba llevando al conductor del camión. Muchas gracias. Bueno, allí la palabra entonces, la primera palabra oficial. Queda habilitada entonces la ruta en el tramo que va hacia Pilar, decíamos, pero siguen los trabajos en la mano que va hacia Moreno. Gracias.